Venga. Vamos a ver. Tecnología. ¿Cómo se llama eso? ¿Y lo otro? ¿Qué viene antes? ¿Ruedas o poleas? ¿Ruedas? Bueno, pues tú tienes dos ruedas o poleas enganchadas. Entonces tú tienes aquí una chiquitita y una más grande. ¿Vale? Y la tienes enganchada con una cuerda. ¿Qué haces tú con eso? ¿Te lo comes con papa o qué? Bueno, pues el movimiento depende de dos cosas. Depende primero del radio, del diámetro. No sé cómo es la fórmula que tenéis en el libro. ¿Cómo es? Diámetro. Da igual. Y yo prefiero la fórmula así. Diámetro de la primera rueda por velocidad de la primera rueda. Velocidad es el número de vueltas que da por minuto por segundo. Tiene que ser igual diámetro de la segunda por el número de vueltas que da la segunda. Porque lo que se da es una proporcionalidad inversa. Cuanto más grande, más lento tiene que ir. Lo que sí tiene que recorrer es el mismo espacio. Entonces, para recorrer el espacio de esta, esta tiene que dar 3 o 4 vueltas, ¿vale? Porque es más chica. Entonces, conforme esta da una 4 vueltas, esta da una nada más. Entonces, el problema típico es en una polea o en un sistema de polea, en un sistema tenemos una rueda de 5 centímetros de diámetro que va a 30 revoluciones por minuto. Eso quiere decir que en un minuto da 30 vueltas. Si se le engancha una rueda de 10 centímetros, ¿a qué velocidad irá? ¿A qué velocidad va? Pues la fórmula es muy simple. Diámetro de una, 5, por la velocidad de una, 30, tiene que ser igual al diámetro de otra, 10, por la velocidad de la otra. Y el 10, porque habéis hecho ya ecuaciones, pasa dividiendo. Si no sabéis esto, más vamos, ¿eh? Entonces la otra va a 15 revoluciones por minuto. Eso se veía claro desde el principio. ¿Por qué? Porque si es el doble de grande, la velocidad va a ser la mitad. Es decir, cada vez que esta da dos vueltas, esta da una. Porque esto es el doble de grande que esto. Entonces esta tiene que dar dos vueltas, da dos vueltas para recorrer una vuelta de esta, porque esta es el doble de grande que esta. ¿Os han explicado lo que es la relación de transmisión? Es que no sé cómo cómo se llama o cómo lo han dicho. Pero la razón de la rueda es la velocidad de salida entre la de entrada. Entonces sería 15 entre 30, 0,5. Esto es una reductora de velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad con la que sale es menos que la que entra. ¿Vale? ¡Ay, las madres! ¿Tú a lo tuyo? ¿El qué? ¿Qué quiere que te lo haga yo? Nada, me mandas un correo. Toma. Te pone el ordenador y mandas un correo. No, es que no lo encuentro en internet. Es que no esté en internet, sino que tú la pregunta no la vas a encontrar de tirón. Venga, coges el ordenador y mandas un correo. Y me escribes la pregunta. Es que eso se trata de investigar.
¿Vale? Saber por qué pasan las cosas. Y no te basta con lo que viene en el libro. Tienes que buscar un poquito más. ¿Eh? Y yo quiero que busques un poquito más, pero tú te resistes. Tienes que ver lo que es una, cómo se forma uno y cómo se forma otro y explicarlo, ya está. Pero no lo puedes buscar todo junto. Tienes que buscar cada cosa por separado y luego compararlas tú con tu cabeza, que es lo que quieren, que pienses un poco. Claro. Entonces yo con que me busque las dos cosas por separado me vale. Yulema, ¿se ha enterado de esto o no? Sí. ¿Habéis visto esta fórmula o la otra? La otra. La otra es igual. D1 partido de 2 es igual a N2 partido N1. ¿Vale? ¿Cómo se despeja? De aquí, igual. D1, 5. D2, 10. N2, no la sé. N1. N1 es 30. ¿Cómo se despeja? Pues el 30 que está dividiendo pasa multiplicando. Esto lo habéis dado cuando diste lo de la X en las fracciones. No sé si os acordáis. Esto era esto por esto partido esto. Y da 15. 15 revoluciones por minuto. Entonces, cuanto más grande, más lento. ¿Le me ha copiado esto, no? Que yo creo que sepa de las dos maneras. Yo es que estoy en modo agonía. Y el otro es igual. El otro es igual. ¿Puedo borrar o no? Sí. Cuando hay ruedas dentadas, que son ruedas dentadas, que hay que hacerle la... ¿Cómo es cuando te pones el aparato en la boca? ¿Cómo se llama eso? La ortodoncia. Tengo una grande y una chiquitita. Bueno, que no es grande ni chica, lo que importa es el número de engranajes que tenga. Engranaje. Bueno. Muy mal eso, porque esto tiene que ir pegado a esto. Pero bueno. Pues lo que distingue a las dos es, por un lado, la velocidad que tiene. N1, número de vueltas que da por minuto. Y Z1, que es el número de engranajes que tiene, ¿vale? Entonces, N1 por Z1 es igual a N2 por Z2. Lo mismo que antes. O, si quieres escribirlo así, Z1 partido Z2 igual a N2 partido N1. Y podemos hacer el mismo problema, pero en vez de con centímetros, con engranaje. ¿Cuántos dientes tiene? Si tiene más dientes, pues si este tiene, por ejemplo, vamos a poner que este tiene 5 dientes y va a una velocidad de 30 revoluciones por minuto. Y este tiene 15 dientes. ¿A qué velocidad va esto? Yo prefiero hacerlo en línea. Es decir, Z1 por N1 tiene que ser igual a Z2 por N2. Y N1 da 10. 10 revoluciones por minuto. ¿Por qué? Porque si este tiene el triple de dientes... Cada vez que este corre 15, este le da 3 vueltas, porque tiene 5 dientes. Tiene que recorrer 15 dientes. Y 15 dientes son 3 vueltas. Entonces, si este va a 30, este tiene que ir a 10. Por cada vuelta que este da 3. ¿Qué ponéis? 15 por N1 igual a 5 por 30. Entonces, por cada 3 vueltas que da este da 1. La relación es de 3 a 1. Venga, esto.